Bueno, para Uruguay ya hace muchos años que la llegada de los cetáceos al sur de América, pero especialmente Uruguay, se ha convertido en un atractivo turístico, pero también científico y también para los niños. Todos los años hacemos talleres nuevos y en ese sentido todavía la comercialización tiene que dar algunos pasos más, pero el trabajo con los operadores se hace muy bueno.